Una zanahoria y un apio. Ajá, entonces eso era lo único que hacía falta. Bueno, entonces ya estamos acá con las chicas picando lo que es la verdura. Ya tenemos el whisky que está haciendo Celeste, ya está la papa. La papa también que le hicimos acá. Ahorita Celina está picando lo que es el chile dulce. Allá pues ya están cocinados ya se están cociendo más que todos los condimentos que lleva el tomate. Ahí está, ¿ve? Ay, el humo pasó por ahí. Aquí está, ya se están cociendo. Y pues ahorita se está picando todo para lo que es la comida. El apio y la zanahoria se nos había olvidado. Ay, sí, pero ya lo trajeron. Lo fuimos a comprar rápido. También el tamarindo hay que remojarlo. Sí, ¿verdad? Agua. Sí, también. Yo ni me lavé las manos. Ajá. Sí, porque el fresco de tamarindo se va a hacer. Así es. Bien rico, es lo tradicional. Aquí aquí donde es Selenia hay un palo de tamarindo gigante. Pero ahorita no dio. No dio, ¿verdad? Hay temporadas que no da. ¿Por qué será? Pero viera que cuando da, se llena el patio. Me imagino. Sí, porque una mi tía tiene un palo así, está de grande. Sí. Pero también la hojita. Chiquitita. La chiquitita cuesta sacarla. Así dice mi papá, qué ojerío. Ajá, cuesta sacarla. Entonces vamos a llevar ese video parte. El agua se está regando. Ay, se está regando. Vamos a llevar ese video parte por parte para no estarle mostrando lo mismo. Entonces cualquier el avance que llevemos, pues lo vamos a ir mostrando. Ya que pues estamos acá en casa de Selenia, cocinando para ella en su cumpleaños número 24. A ratito vamos a estar viendo otros videos, haciendo otros videos. Esperando también que reciban el apoyo que se merecen, porque Selenia merece mucho apoyo. Hay muchas personas de que me piden el número de Selenia, no sé si la han escrito Selenia. Sí. ¿Verdad? Una persona. Sí, porque a mí, como 5 personas me han escrito que le pase el número de Selenia. No tenía teléfono. Sí, tenía teléfono, pero no tenía chip, no, por si la había visto con algún teléfono. Ella sí lo tenía, pero no tenía chip, entonces no recibía mensaje. Es que compraron el agua para el fresco. Sí, ya está. Ya. Ajá, así es. Por ahora, gracias a Dios, gracias a mi esposo. Ah, sí, un regalo, por si ya vieron el video que se subió en A los Chapín también. Ajá. Ahí sí. Me regaló un teléfono. De veras, ¿y qué sentía la Selenia ahí? Yo me sentí emocionada, a la vez medio tristeza, porque como el teléfono de él tampoco está bueno, se le cae la pantalla. Entonces yo le dije, ay, que se lo hubiera comprado él también. Mejor, pero él prefirió regalármelo. Ay, sí. Es que se ve bien bonito cómo la trata. Sí. Porque hace rato también en la serenata la trató bien bonito. Ay, sí. Ajá. Cabal, ahí es una pareja muy bonita, una familia muy bonita que tiene. Gracias, Selenia. Entonces, vamos a estar aquí entonces, amigos, vamos a continuar ratito. Ahí está condimentando el pollo. Aquí ya le eché con su mesa, borín y un ablandador. Pero ahorita lo voy a formar, lo vamos a poner a sofreírlo. Ya para ponerlo ya, sí. Cocinar, vamos a ir a ver ahí ya. Sí, ya está preparando él. Ya el pollito. Este lo vamos a poner. Acá le he echado cebolla. Picadito para que salga bien. Ay. Ay, eso va a salir bien rico. Dios. Va a salir bien delicioso. Y por eso lo venimos a hacer, para que nos enseñe un poquito más usted. Ajá, para que nosotros aprendamos. Pues. Ya sé, cuando les toque ya van a... Ya vamos a saber, cuando nos toque cocinar solas, pues ya vamos a saber. Ajá. Así nos dijo Doña Blanca que lo hiciéramos y así lo vamos a hacer. Sí. Sí. Entonces aquí se está cocinando todo. Estamos a sacar los pedazos. Aquí tiene su ayudante, usted también. Sí, aquí está. Ella no le deja. Ella no la deja. Siempre está apoyando. Sí, es cierto. Siempre la vemos junto a usted. ¿Verdad? Qué bonito va. A ver,
chica. Ah, sí, eso me estaba dando cuenta. Le encanta cocinar, que siempre que venimos ella anda ahí cocinando también. Sí, de verdad. Sí, hay unos que les gusta bastante la cocina. Ah, sí, qué fácil. ¿A quién le gusta la cocina acá? ¿A ti? A mí, porque tengo que cocinar. Demasiado. Sí. A mí me gusta, pero digamos, como les dijera yo. A mí me gusta, pero comer. ¿Sabes? Tengo que ver. No, a mí me gusta cocinar, pero digamos donde, no sé cómo decirles. Porque tampoco no es que, ay, me encanta que para hacer nuevas recetas o porque así un montón. Haciendo videos de comida, hay un montón. Yo por lo menos veo una receta. Veo una receta en Facebook, soy de la guardia poniendo la. Ajá. Ya tengo un montón ahí. Yo donde veo, se me voy a encontrar lo que dijeron, mejor ya lo sé. Ay, es cierto, ¿sabes dónde me desanimo yo? ¿Dónde? Cuando piden ingredientes que ni yo conozco. Sí, es cierto. O el pollo que lo hacen así como lo dijiste, que lo meten en Coca-Cola. ¿En Coca-Cola? Lo usan horneado, y así como yo tengo horno. Ay, pero no lo sabemos usar. Sí, es cierto. Yo no puedo usar el horno. Sí, no. Tres. Yo no puedo usarlo, no sé. Yo tampoco. También. Así como acá en Guatemala compran estufas de horno, ollas meten ahí. ¡Ay, sí! ¡Ollas! Un montón de ollas hay ahí. Tradición guatemalteca. Es cierto. Bueno, entonces, ya salió el tomatillo acá. Ahorita se va a ir a licuar, ahí sabe. Y acá pues está el pollo. Le vamos a ir mostrando, va, cómo se va haciendo el guisadito que vamos a hacer acá por el cumpleaños de Selenia. Oye. Bueno, pues entonces seguimos acá. Ya Selenia está haciendo el arroz. La cumpleañera está haciendo la sopa de arroz. La cumpleañera está cocinando y no debería cocinar, va, doña Blanca. Yo no le traigo nada. Ah, bien, porque se está entrenando. Ay, eso sí. Para aprender. Ese es mi regalo. Es tu regalo. Para que aprenda más. Para que aprenda. La comida ya nos dieron para probar y está bien riquísima. Sí, qué rico es. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, doña Blanca sabe cocinar. Ay, Dios. Te estaba contando que las maestras aquí venían a comer, ¿verdad? Sí, mira, dice. Tenía la señora Marta, la señora Eric. Rico. La señora Gloria, que para descansar era cierto. Ella aquí venía. Y a Blanquita, quiero huevitos revueltos con tomate o huevitos duros, yo. O sopa, cualquier cosa ella venía. Sí, cuando estudiábamos también todas las maestras venían. Sí. O cuando era el día del niño también. Ah, el día del niño me tocaba que cocinarle a la señora Eddie, a la señora Marta, al profesor. ¿Cómo se llama aquel profesor en el canche? Obdulio. No, el otro, la Edilza. Este. Ah, oh, también. Él me venía a ayudar a tortear. ¿En serio? Él venía, a echar sus tortillas. Y después se las comía. Ve, él mismo se hacía sus tortillas. Se ponían todas a tortillar y al último se comían sus tortillas. Ve, pues. Ay, no, qué bueno. Usted es bien conocida por acá, ¿verdad? Sí, yo era bien conocida de ella porque así iba hasta a cocinar a la escuela. También, ajá. Sí, yo iba a cocinar, me llamaba. Sí, es cierto, me acuerdo. Cuando tenía a ellas también yo iba. No faltaba, yo no perdía ni nací. Ya, sí, pues. Qué bueno. Este ya está descansando. Ya está descansando, ajá. Sí, aquí está la verdura, lo que es para el arroz. El arroz es gallo dorado para que salga así bien enterito. Es que muchos ocupan el macarena, pero el macarena no, como que se deshace, no se pone como pura masa cuando no le dan el punto, ¿verdad? Ah, dijiste que hace pura masa, depende cómo sí. Lo hacen. Sí, ¿verdad? Mira que el gallo lo hace bien fuertecito. Ya, aunque sea del Macarena. Así ella me cocina, casi nosotros eso cocinamos. Sí, pues. Yo trabajé en un lugar que le ponían bolsa. Y le bajaban. Sí, es cierto, he visto. Un nylon, una bolsa y encima lo tapaba. Uh-huh. Serena, eso que le queda en la refri, ¿verdad? Porque. Así, ajá. Sí, es la verdura que quedó ahí. Sí. Bueno, entonces así es como va todo por acá. Solo falta el arroz. ¿Verdad? Para que no se pierda. Tan solo el arroz y también que Selene tiene algo que hacer también. Ah, sí, cierto. Ajá, ella tiene algo que hacer, entonces vamos a estar mostrando también. Ya remojaron el tamarindo. Ya, allá está en la pila, ya lo puse. Acá está. Ah, ya no te lo ibas a fallar.
Sí, ya está ahí, se mojando, sí. El arroz, pues ya... No, acá está. ¿En cuánto tiempo está el arroz, Eren? Ah, como una media hora, digo. Una media hora. Ajá, como deja fuego lento que se tiene. Sí, es cierto, para que... Un tenedor para... Para que se cosa. Ajá. Bien, bien. Ay, la comida sí me encantó, usted está bien. Sí, bien la pesita va. Sí. Y el color, ay, ay, bien delicioso. Y rápido, sí, va. Y rápido, sí. Yo pensé que ya la tarde le estaba diciendo. Como siempre dicen que las señoras son las que cocinan mejor. ¿Será que nosotras conocemos señoras? Vamos a cocinar. Me ves una prenda. Sí. Nosotras no. No, conforme va uno pasando y viendo, y ya agarra más. ¿Verdad? Sí, es cierto. Ay, no sé. A mí lo que me sale bien rico al cocinar es el... ¿Qué? Ya empecé. El huevo. A mí no, a mí el agua se me quema. La agua hervida, y Dios, si vieran. No, a mí lo que, digamos, me gusta cocinar es el pollo en crema. Ay, ay. Pero igual quiere mucha, como... ¿Cómo se dice? Ya se come así calientito. Ajá. Sabe prepararlo porque a veces con el cocimiento la crema se corta. Sí. Ajá. ¿Ese vestido, mamá? No, sí. A ver, dáselo a ella. Muy chiquito. Es que está gorda. Ay, sí, está bien. Vaya. Vaya. Muy chiquito ese. ¿Qué talla es, pues? Creo que sí. Ay, se ve pequeñito. Está chiquitito. ¿Cómo va a quedar? Mira la cosita ahí, ella bien grande. Hay otros más chiquitos. Hay otros más chiquitos. Sí, es cierto. Le gusta. Es de la mini, ¿ve? Es de la mini. Chiquito. ¿Le gusta la mini? Sí. ¿Le gusta la mini? Solo la mini le gusta. Sí. Enganche. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Selene, dígale. Ah, sí, usted dice. Selene chiquitilla. La Tinker, ¿verdad? Selene chiquitilla. ¿Sí? Tan linda. Adiós, sí. Adiós, diga acá. Ay, saludos. Tira un beso. Un besito, mamá. Tira un beso. Un besito, papá. ¿Así? Un beso. ¡Eso! ¿Así le dice a su papá? ¡Ah! ¡Ahí está, mero! Es que ella es bien coqueta, vea, vaya. ¿Verdad? Ay. Ella cuando ella pone la bocina se pone a bailar. ¡Ay! Ay, que la mamá. Sí. La mamá no le gusta, pero la los tres se ponen a bailar. Los tres. ¡Qué bonito! Ajá, ¿De qué nos sacó saber? ¿Va a decir la Jeremy? Sí, del papá. El papá cuando mira algo o algo música se pone a bailar con ella, y por eso también ella también anda en la calle cuando uno me está bailando con ella. Ay, por eso le gusta. Bien bailarina. Él le gusta mucho. Bien bailarina que es. O sea, que se llama el dedito. Hola, decirle. Hola. Hola, hola. Hola, Dima. Eso. Así que habla con tu tío Dima. Va a ser buena para las cámaras, porque no le da vergüenza. Ahí los niños se chivean. Agarra mi teléfono, le dice, aló, dice. ¿Qué, pues? ¿Aló? Mándale un saludo a tía Eli. Tía Eli, dile. Saludos, tía Eli, diga. Ah, pues. Saludos, tía Eli, diga. ¿A ti? Hola, diga. Ay, el chileto. Ya. Ah, la lista. Ah, buscan. Buscan. Ah, allá, ¿sabe? Allá, mamá. Ajá. Bueno, entonces vamos a seguir acá. Celeste está haciendo el fresco, lo del fresco, ¿va? Ya, sí, así último, es. ¿Va? Sí. Está lo que es el tamarindo. Solo hay que colarlo. Ah, también hielo. Ay, sí, pero lo bueno es que acá venden. Lo que tiene mi mamá. Ah, tiene, ya preguntaré. Ay, qué, eso es lo bueno, la ventaja. Sí, está cerca, no se puede ir. Bueno, ya está. Ahí está. Ya el agua ya está endulzada, ya le eché el azúcar. Bueno, ajá. Yo le eché el agua. Ah, sí, Celeste. Yo la... Vicente, no lo conozco. Él ya murió. Bueno, entonces íbamos a seguir acá. La comida ya está. La comida que ya salió. Ah, ya está, humo sale. Miren qué rico. Qué rico se ve eso. Y el arroz también ya casi. Y huele rico. Sí. El arroz está aquí. Chiquito. Se está cocinando todavía. Ya no ha consumido. Sí, entonces vamos a dejar ese video por acá, entonces vamos a seguir en el así siguiente es. Video, acá en el cumpleaños de Selenia. De Selenia. Sí, doña Blanca, ¿qué será? Ah, ya me dijo que es bueno para el dolor de garganta. Sí. La moxitame con acetaminofén o si no con aniclofenaco es buena. Sí, cualquiera de las dos, pero qué bueno. Ajá. Uh-huh. Sí, porque como me duele la... Así anda Selenia. Ajá, hasta ronca, se escucha, sí. Pobrecita. Antier venía con... Pero qué mabe fiebre. Pobrecita, va.
Bueno, entonces vamos a dejar eso por acá, chicas. Nos vemos en el próximo video. Adiós, Yassi.